Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Gálvez. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema histórico. Me refiero a la aduana de fierro encontrada o redescubierta últimamente en Guayaquil. Y para eso tenemos al doctor Fernando Mancero. Él es presidente vitalicio de Fundación Bienvenido Guayaquil. Fernando Mancero, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y en realidad que es una primicia para televisión el que nos cuente sobre esta aduana de fierro. Muchas gracias, Karina, por la invitación. En realidad es así, es una cosa que en principio no la buscamos, pero la investigación nos llevó a este muy buen puerto y esta grandísima y buena noticia para la ciudad de Guayaquil. Qué lindo. Ahora, hay gente que dice, espérese, pero ¿es aduana de fierro o aduana de hierro? Y es que estamos hablando de dos edificaciones totalmente diferentes, ¿cierto? Sí, Karina. Lo que ocurre es que en el medio de los historiadores, en el medio cultural, se conocía a la aduana de hierro, a la aduana que quedaba en el norte de la ciudad, donde ahora se encuentra el campus Las Peñas de la Espol. Ya, o sea, en la parte de casi llegando al túnel, más o menos. Exactamente, ahí estaba ubicada la aduana de hierro. Esa, que no es lo mismo que estamos hablando acá. No, esa se quemó en 1896 en el incendio grande y desapareció. Ya. Así es. Entonces, esta aduana de fierro, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo se la construye? ¿Cómo es? ¿Qué sucede? En estos días... ¿Y cuándo desaparece? Bueno, sí, realmente es un tema apasionante, porque siempre me preguntan, ¿cómo así encontraron algo que nadie lo tenía por perdido? Estaba perdido, pero lo encontraron, ¿no entendieron? No tiene mucho sentido. Ocurre que el arquitecto Melvin Hoyos, el director de cultura de la Municipalidad de Guayaquil, nos encargó al abogado Aicar y a mí, pues, y un equipo de investigación, el reescribir y corregir y aumentar un libro que sobre el barrio del astillero existe, que se llama El Astillero, Recuerdos Lejanos de un Barrio Noble, escrito por Luis A. Quintero Robles. Es el único libro que existe sobre este barrio y en él el ingeniero Quintero hace referencia a la aduana de fierro. Okay. Pero la da por perdida, porque dice, la aduana de fierro, con tales y cuales características, estuvo en el terreno donde ahora está la Casa Piana, o también conocida como Villa Golag. Entonces, claro, nosotros fuimos allá, hicimos fotos, etcétera, etcétera, pero como nuestro estudio abarcaba todo el barrio, durante muchos meses, estamos hablando en realidad de 2 años de estudio, recorrimos el barrio y le dimos la vuelta, ¿no? Completamente. Y uno de nuestros colaboradores, el profesor Pedro Valero, que entre sus muchas cosas hace arqueología, los arqueólogos tienen un ojo realmente fino, ¿no? En un montón de basura a lo mejor encuentran el huesito, un tiesto. Y él me dijo, Fernando, yo creo que una edificación que está un poco más atrás puede ser. Tengo la buena costumbre de hacer caso de todo y guardarlo en el cerebro. Y las coincidencias hacen que, por yo pertenecer, al igual que tú, al comité a Toda Vela. De Guayaquil a Toda Vela. De Guayaquil a Toda Vela. Tuvimos una reunión en la zona naval con el almirante Darwin Jarrín. Preveyendo que iba a estar en la zona, yo llevé una foto de la aduana de fierro supuestamente desaparecida, pero muy parecida a los galpones estos que se encuentran en la zona, y le pregunto al almirante, almirante, ¿qué sabe usted de esto? Bueno, Fernando, sabemos que es muy antigua, sabemos que quizás es contemporánea del Mercado Sur, y nada más. Pero el que me diga esto, que no era una cosa moderna y que es más o menos contemporánea, obviamente alentó muchísimo mi curiosidad. Claro. Y le pedimos la autorización para en días posteriores
recorrerla en su interior, constatar su estado y constatar sobre todo su factura, para de ese modo ver cómo fue hecha y cómo de dónde fue hecha, ya. Y de ese modo poderla datar. Y ahora, la primera zona naval es la que queda atrás del, o sea, del parquecito donde está el barco Calderón, ¿cierto? Así ahí es, hablando. Sí, ya. Sí, es lo que se lo conoce como el Parque de la Armada, todo el conjunto se lo conoce como Jambelí. Ajá. Pero pues es un gran conjunto donde está la Plaza del Marinero, donde está el barco, existen las dos villas patrimoniales, la comandancia, en fin, es un gran complejo, y aquí, muy importante. Acá justamente tenemos una foto de la aduana de Fierro, y es pero es así impresionante que la entrada a la primera zona naval está justo al frente de eso, o sea que la teníamos ahí adelante, pero no la podíamos ver, no sabíamos que eso sí, era. Sí, a lo ¿no? largo de los años esta edificación aduanera fue cubierta, por decir así, con diferentes construcciones. Hacia el lado de Bacas Galindo tiene una nueva fachada que la cubre casi totalmente, por lo tanto nadie la podía asociar porque era un edificio moderno, y por atrás, como podemos ver, también, más que todo, en su parte inferior tiene muchas adiciones. ¿No? Entonces estaba, como quien dice, maquillada. Maquillada, tenía Ahora, un disfraz. ¿De qué tiempo estamos hablando cuando dices casi contemporánea con el Mercado Sur o incluso tal vez antes? Es que en realidad, según nuestros estudios, vendría a ser el edificio de metal, casi con seguridad lo digo, dejando un pequeño margen, el edificio de metal más antiguo del Ecuador, porque esta construcción, va a ver, todo el material con que se construyó esto llegó por partes, llegó desarmada en un barco en 1892. Imagínate, qué maravilla. Bueno, es momento de hacer una primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV y Canal 74 en TV Cable. No se vaya porque esto de aquí es un descubrimiento histórico y se lo estamos trayendo como primicia aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, hoy con Fernando Mancero sobre la aduana de Fierro. 1892 es cuando comienzan, o sea, mejor dicho, llegan en partes. ¿De dónde salen estas partes metálicas? Mira, hemos profundizado un poco en la investigación de esto y el vapor Pacifique de bandera francesa. Así se llamaba el barco. El barco se llamaba así, Pacifique. Sale desde el puerto de Liverpool, Inglaterra. Uh-huh. Por lo cual nosotros pensamos, no aseguramos con certeza, que es de procedencia británica, es de procedencia inglesa esta construcción. Vino desarmada, ¿no? Ya vino diseñada. No es que aquí la cortaron, etcétera, sino que aquí la ensamblaron. Yeah. Hay una circunstancia muy particular. El contrato por el cual trajeron la aduana acá, se lo asignó al señor Martín Reinberg, que tenía una compañía importadora, y el contrato incluía el armarla, pintarla, y traía el ingeniero europeo. Mira tú. Entonces, pero el ingeniero europeo no llegó a Guayaquil porque se rehusó a embarcarse porque se enteró que en Guayaquil había fiebre amarilla. La fiebre amarilla, claro, que es más, incluso tenemos datos de muchos artistas que simplemente decidieron no voy a Ecuador. Sí. Entonces, este ingeniero que tenía que armar la aduana de Fierro no llegó y la terminamos armando acá los ecuatorianos. Existía aquí, residía aquí un conocido, no tenemos la certeza que sea ingeniero, pero en todo caso fungía de ingeniero porque tenía ese conocimiento, que se llamó José Barroso. José Barroso tenía como antecedente la construcción de
otro edificio atrás de la aduana del norte, de similares características, pero de dimensiones más pequeñas. También había provisto de agua al hospital militar y tenía algunas obras públicas ya construidas. Por lo tanto, era un ingeniero probado en su capacidad. En su capacidad. Ahora, entonces, si tenemos que situarnos en calles, estamos hablando que tal vez Vacas Galindo. Exactamente. En este momento la dirección sería Vacas Galindo y Vivero. Esa es la esquina. Vacas Galindo y Vivero. Galindo y Vivero. Entre Vivero y tal vez 5 de junio. Sí, ¿no? Entre Vivero y 5 de junio. Así ahora, es. Esa área, si estamos hablando de 1892, era totalmente lejos, casi que de la civilización en Guayaquil, totalmente porque Guayaquil fuera era de la ciudad, porque fue concebida de ese modo. Ajá, porque Guayaquil, siempre propensa a los incendios, designó esta aduana o este recinto aduanero para almacenar materiales inflamables. Los materiales inflamables que se importaban llegaban a esta aduana. Por eso, esta dependencia aduanera fue la única que fue en realidad totalmente metálica, las paredes, el techo, todo. O sea, de tal manera que si se inflamaba no se iba a caer. No, la planta porque es de 2 pisos, es como la de un barco, es una cubierta metálica. Ah, mira, qué interesante. No así, no ocurrió lo mismo con la aduana de hierro que hemos hablado al principio. Esta del otro lado. Cuya armazón era metálica, pero las paredes eran de madera. Y por esa misma razón se quemó. Ahora, Fernando, tengo entendido que la aduana de Fierro cambió varias veces de nombre. Se la denominó de alguna manera, ¿no? Sí, sí, porque el primer nombre fue el de, siendo una dependencia aduanera, el depósito para materiales inflamables. O sea, que no es que tenía nombre, sino que tenía un tremendo titulazo de todo lo que sucedía. Claro, era, digamos, la función que cumplía era su nombre. Okay. Estaba provista de un muelle y de una pequeña línea férrea con el cual desde el muelle se cargaba hacia el interior de la construcción los materiales. Interesante. Y después de eso la usaron para otras cosas. Así es. En el año 28 cambia la ley. 1928. En el año 1928. Perdón. Hagamos un pequeño retroceso, porque en 1895 el Congreso, por ley, obliga a que en el caso de Guayaquil todo material inflamable se guarde ahí. Antes no existía esta especificidad. Por ley obligan a que ahí se guarden. Más adelante, en 1928, hay un cambio en la ley que dice que ya la aduana no se va a encargar de almacenar material inflamable. Entonces, y además se hace cargo de los estancos. Entonces, esta dependencia empieza a formar parte del estanco de alcoholes. Comenzaron a guardarse ahí los licores. A guardarse los licores, tanques de alcohol en sí, aunque también hemos encontrado unos documentos que aún persistía la costumbre, no legalmente aceptada, pero de facto ocurría, de guardar aún material inflamable. Hablemos de kerosén, por ejemplo. Entonces, eso es 1928. Sí. Y después de eso, ¿pasa a otros manos o cambia de nombre? Bueno, sí, cambia otra vez porque durante los años 30 funge de esto. De ahí entramos a una parte o una zona un poco oscura dentro del marco legal del edificio, porque hay varias escrituras un poco contradictorias, pero pensamos que a mediados de los 40, más o menos, ya pasa a la Armada Nacional, donde está ahora. ¿Dónde está ahora? ¡Qué interesante! Bueno, es momento de hacer una última pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis@ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. No se vaya muy lejos, que estamos conversando con Fernando Mancero sobre la aduana de Fierro, un tremendo descubrimiento histórico en Guayaquil.
estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando con el doctor Fernando Mancero sobre la aduana de fierro. Fernando, dijiste que tal vez, con un tal vez de casi 98% de probabilidad, estamos hablando del edificio metálico más antiguo de Ecuador entero, porque hay gente que te va a decir, pero es que en la sierra hay tal cosa o tal otra. Cuéntanos de eso. Sí, bueno, de lo que conocemos, el mercado de Ichimbía, el de Santa Clara en Quito, es de 1899, lo trajeron desde Hamburgo, y nuestro mercado sur fue inaugurado en 1907, si bien es cierto, comenzó su construcción en 1905. Claro, entonces acá llega más o menos en el 92 y tenemos, creo que incluso, un dato de un historiador que la menciona. Don Julio Estrada y Casa cita un diario del 92 donde dice que existe una espaciosa aduana al sur de la ciudad. Se refiere a esta aduana. Justamente se refiere a esta. El nombre de aduana de fierro no es que se nos ha ocurrido. Por un lado, don Luis Quintero Robles siempre se refiere a ella con ese nombre. Y luego, en el listado de propiedades del Estado de 1914, la nombran. La aduana de fierro del sur de la ciudad de Guayaquil tiene un valor de 50,000 sucres. Imagínate. Que además es el mismo valor que le pagaron a Reinberg por importarla desde Inglaterra. O sea que todo calza. Exactamente. Ahora, estamos hablando de algo histórico y estamos hablando de que ya nos falta tan poquito tiempo de nuestro bicentenario. Ya casi estamos llegando al 2020. Tengo entendido que hay algún tipo de conversación con el alcalde o alguna idea del alcalde para hacer algo con respecto a esta área. En primer lugar, yo debo resaltar el enorme entusiasmo que despertó en la Armada Nacional, especialmente en el almirante Darwin Harrín, el hacer este descubrimiento. Es una persona muy culta que, de hecho, fue el que hizo el Museo Naval Contemporáneo. Y visualiza a toda la plaza esta, todo el complejo del Parque de la Armada como un gran complejo cívico, histórico, turístico, que potenciado enormemente con este descubrimiento que corresponde a una especie de nuevo palacio de cristal, otro nuevo edificio icónico encima, más antiguo que el anterior, perfilaría a esta plaza como un repotenciador de Barrio del Astillero, barrio muy hermoso, tradicional, pero que está pues incluso ahora con pocos habitantes, etcétera, necesitaría un impulso más. Eso, todas estas ideas fueron trasladadas al alcalde en una reunión que tuvimos hace Jaime Nebot. Al alcalde Jaime Nebot nos recibió y recibió con enorme beneplácito y alegría y ordenó que se la coloque en la agenda del bicentenario. Los detalles, desde luego, presupuestos y cosas, no me corresponden a mí, están en proceso, pero para mí es una enorme alegría haber colaborado en algo para que tenga más brillo estos 200 años. ¡Qué maravilla! Fernando, tú haces unas fotografías maravillosas en nuestro Guayaquil, es más, si vamos a uno de los hoteles icónicos de acá de Guayaquil, justamente los tapetitos, los individuales, son de fotografías hechas por ti. ¿Cómo fue el captar esta foto, sobreponerla a la antigua, y ese es el voilà moment, el momento del ajá, eureka? Pues bueno, realmente te diría que sobrecogedor, ¿no? Sí. Fue sobrecogedor para mí que tuve un proceso cuando, ahí voy a ser un poco infidente, ¿no? Espero que el arquitecto Melvin Hoyos no se resienta. El día que se lo comuniqué y llevé las dos figuras, tanto se emocionó que yo diría que casi se cae de la silla. Porque dice, no puede ser que en el siglo XXI encontremos un edificio del siglo XIX. Y que además esté en tan buen estado. Tiene algunas cosas que arreglar, pero básicamente está completo. Está completo. Está completo. Hay que quitarle cosas. Y mira que ha sobrevivido un terremoto, ha sobrevivido tantos cambios.
Sobrevivió a varios. Sobrevivió primero al incendio grande. Bueno, estuvo lejos y cumplió su función. Ajá. Sobrevivió al gran terremoto de 1909 en Esmeraldas, que no se registró en su momento. Sobrevivió al del 48, sobrevivió al último e incólume, porque está tan bien diseñado. Y eso lo certificaron los arquitectos, que reparte las fuerzas de una manera extraordinaria. Y creo que, si mal no recuerdo, no hay nada que esté como fundido. No, así es. Ocurre que en esa época la soldadura existía, pero era muy mala y no servía para soldar estructuras, ¿no? Entonces, todo está empernado y está con remaches. Está remachado y empernado en su parte estructural. El piso, las planchas del piso sí están soldadas, ¿no? Pero no corresponden a la parte estructural. Entonces, ha soportado extraordinariamente el paso del tiempo. Interesantísimo. Y aparte que en realidad fue muy, yo dijera, milagroso que hayamos puesto justo en 1892 una aduana de fierro tan lejos, cuando 4 años después se nos va Guayaquil entero desde la calle Aguirre hacia el norte y se fue casi 3/4 partes. Estuviéramos hablando seguramente en la historia de la gran explosión que ocurrió porque llegó el fuego a donde estaba acumulado el... Esas cosas ya ocurrieron porque alguna vez explotó el polvorín. Claro, imagínate, qué impresión. Bueno, Fernando Mancero, muchísimas gracias por estar aquí y compartir esto con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Seguro. Y gracias a ustedes también, nuestros queridísimos televidentes que nos acompañan desde sus casas o tal vez desde sus trabajos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima edición de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.